México me encantan las fiestas de Apocalipsburgo. Hay polvo en el ambiente y el café viene con muchas especias deliciosas. Definitivamente estas fiestas han descendido al caos total. Ahora que los salvajes de Duplo destruyeron nuestras tierras. ¡Upa, Lucy! ¡Ah! ¡Felices fiestas! ¿Hoy interrumpí tu sesión de melancolía? Sí, sí, no hay problema. Solo le decía a todos lo difícil que es vivir aquí. ¿Pero sabes qué los animará? No digas que una fiesta. ¡Tú sí sabes! ¡Una fiesta! Sí, lo dijiste. ¿Vamos a tener una fiesta? ¿Sí? ¡No! ¿Sí? ¡No! ¡Sí! ¡No! Acompáñame, tengo un plan. Primero, reunir a todos en la plaza del pueblo. Segundo, patinar en hielo. Tercero, decorar el pueblo para la fiesta más fantástica, bonita y maravillosa que haya tenido Apocalipsburgo. ¡Ahoy! ¿Quién liderará toda esta super cursi maravilla? Es Emmet. Sección inferior 12, necesitamos más ladrillos verdes por acá. Lucy, cuando se encienda el árbol, se va a ver desde el espacio. Emmet, no queremos llamar la atención. Tú relájate. Solo imagina que es una tranquila fiestecita de vecindario con unos cuantos amigos y un árbol que pueda verse desde el espacio. ¿En serio? Ahora escúchenme, apocalipsis burgueses. Todos y todas nos merecemos paz y felicidad en estas fiestas. No importa cómo celebren, hay que celebrar juntos. ¿Ponche de huevo, señor? Esperé todo el año este dulce néctar de felicidad. Indudablemente. Mi pancita me está haciendo ruido. ¡Yay! ¡Se ve fantástico! Hora de encenderlo, niño. ¡Brillante! ¡Demasiado brillante! Me gusta la oscuridad. Esto no es súper hermoso. Ay, no. ¡Oh! Parece que es hora de ir a visitar a los apocalipsburgueses. Sí, mi reina. ¡Nave espacial! ¡Es decir, ¡ay, no! Lo sabía. Todos, posición de combate. ¡Accedan a la ira interior! ¡Felices fiestas! Eso sí, no lo vi venir. Alfred, este suéter solo tiene 8 abdominales. No está cool. Pero, señor... Dame ponche.